Los locos de la ciudad, latiendo por todas partes, llenando de sol la noche, con su fuerza, con su arte. Andan sueltos por la vida, con su fe, su fantasía. Y la ciudad los ama y qué. Uno con su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta y periodista, y otro actor y oficinista. La ciudad los ama, ¿y qué? ¿Y tu locura? ¿Por dónde anda? ¡Dale un mojón! ¡Bien! ¡Suelta! ¡Bien! ¡Un abrazo! El arte y la economía puede ir de la mano, porque no solo puedes ver arte en cualquier cosa, números, ya sea comida, ya sea el ambiente, ya sea la fotografía. Mis papás me han mandado a estudiar artes aquí a Tucumán. En realidad yo no quería mucho irme de Santiago. Y bueno, al principio me costó un montón. Me acuerdo que mi papá en un momento ya no me podía bancar. He decidido buscar un laburo. Y me acuerdo que he empezado a dar clases para niños. Me pagaban muy poco, me acuerdo. Me alcanzaba para comprar para la comida nomás. Un paquete de galletas y mate cocido. pero bueno, nada. Después me he dado cuenta que me tenía que dedicar al arte y seguir así. Dedicarle mi tiempo y mi espacio a esto que me gusta. Una obra que estamos haciendo ahora que trata de la violencia de género. Y la historia que cuenta, a mí sí me mueve un montón de sensaciones. Cada vez que hacen una obra que la profe propone, es rotundo el cambio que toma cada uno. Ahí está, vamos a empezar el show, el primer número de esta tarde. Y oficio y payaso. De ahí soy profesor de circo también. Me gustaba esa experiencia de no tener una cuarta pared, que se llama en el teatro, donde es una cuarta pared donde uno no está para allá, el público no existe. Y bueno, a mí me gustaba pasar por ahí. En la calle por ahí pasa corriendo un chico, un perro, puede pasar millones de cosas y por ahí el actor tiene que estar muy bien preparado, digamos, para improvisar o para que pase. No cualquier obra se puede hacer. Aquí, en este lugar, sí se puede hacer cualquier obra de teatro ya. Hay que vienen muchos niños que nunca han ido a un teatro. Creo que justo desde que nosotros salimos de la secundaria hasta hoy en día, por suerte, la música tomó un valor económico también. O sea, está más cercana a la idea de poder vivir de esto. Del momento en el que es una decisión brindarle tiempo a esto, porque sobre todo es eso, digámoslo. Bueno, nosotros estudiamos, trabajamos y de hacer música y hacer un proyecto artístico demanda mucho tiempo. Entonces ha sido como cuestión de organizarse, de ver cómo lo podemos hacer. Por ahí lo urbano, como que es casi hasta político, ¿viste? Las cosas suceden en la calle está la gente, está el pueblo, por así decirlo, y confluye el arte, esto de no académico, y por ahí suceden fenómenos que están re piola. A mí en particular, por ejemplo, me gusta el graffiti, pinto también y vengo de ese lado. Graffiti. Yo puedo tener un aerosol, ver una pared en cualquier lado y escribo cualquier tontera, porque yo no sé hacer arte, por así decirte, y tampoco sé dibujar. En cambio, hay unos chicos que sí saben dibujarlo, sí saben hacerlo, y entonces tienen un aerosol y van y ven un lugar donde puedes expresarse. Simplemente hacerlo más divertido o más llamativo a ese punto, a ese lugar. Como algo a lo que me quería dedicar profesionalmente, como mi profesión. Decir, bueno, que va a vivir de las artes en un contexto social donde todos sabemos la dificultad a la que nos vamos a enfrentar. Bueno, es como normal que la gente, sobre todo la familia, te diga, bueno, ¿pero qué va a hacer? Bueno, cuando yo decido dejar la universidad, bueno, sí, en mi casa. Como mi vieja, me dicen, pero ¿cómo vas a dejar y te vas a dedicar a eso y cómo vas a hacer? Y bueno, voy a hacerlo.
como vaya saliendo, ¿no? Voy a... Siempre me decía que busca un trabajo formal, no sé, no me veía trabajando en una oficina, la verdad. Por ahí noto, sí, en algunos amigues que nada, terminan la facultad y no saben qué hacer. Y creo que también para ser artista hay que tener mucho coraje. Hay gente que ve lo económico y hay gente que no. Me ayuda a desenvolverme y las clases con la profesora son divertidas y a la vez ayudan a aprendizaje. Yo no trabajo otra cosa que no sea artista callejero y artista de circo. Es divertido y encima te pagan. A veces gana un poco más que en un trabajo normal, digamos, por así decirlo, pero no impide mucho el clima, el ánimo de uno también, cómo está, siempre que salí bien, digamos. Como que a través del arte es que se pueden ver un montón de discursos, un montón de miradas y nada, digamos, como que eso es lo que lo hace tan rico y por la razón por la cual la gente tiene que darle más atención, digamos. Creo que nosotros estamos aprendiendo a vivir del arte, de alguna forma. O sea, como al principio, por ejemplo, hace poco no sabíamos que había convocatorias del INAMU, que es el Instituto Nacional de Música, que vos podés presentarte subsidios. Estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo a profesionalizarnos y a intentar que sea posible vivir del arte. Creo que en relación a lo que decía Juana antes, de intentarlo, de no quedarse con esa gana de decir, bueno, yo podría haberlo hecho o no lo hice, como intentar acomodar esa ficha, energéticamente, digamos, el tiempo o la plata, también hay energía, meterla ahí, decir apuesto a esto, digamos. Pero de alguna manera lo que sí creo que está piola tener en cuenta es que no es fácil, o sea, no es un camino que voy a decir, es re sencillo, al contrario. No, somos más del tango. Bueno, por favor. Está bueno probar con diferentes cosas hasta encontrar algo que de verdad te sientas cómodo. No, yo diría que no hay que tenerle miedo, sí hay que ponerle dedicación, porque creo que va a llegar un punto de la vida donde te vas a encontrar en ese momento donde vos decís pensar que yo en algún momento he dudado, tenía miedo y ahora me siento bien. Que intenten y que tengan coraje de hacerlo, que prueben a pesar de todo, de cualquier cosa, que se les cruce en el camino, que sigan. Si te gusta el arte, creo que te empezás a enganchar con otros tipos de artes. Es como que es un mundo re grande y la idea es poder siempre profesionalizarse de la mejor manera. Me doy cuenta que hay mucha gente que está en la misma. Qué sé yo, para esa chica, chico, chique que está viendo esto y freestylea o hace lo que sea, hay mucha más gente que está en la que estás vos y que nada, hay que aprovechar eso y eso, lo importante es laburar cooperativamente, digamos, con otras personas, eso me parece muy piola.